Santa Cruz requiere tener vías expeditas todo el tiempo para que su producción agroindustrial no cese. Atendiendo a esta necesidad, las autoridades correspondientes priorizan la construcción de obras viales, pero también el mantenimiento de aquellas que ya están en operación plena. Cabe resaltar que en el departamento cruceño se levantó recientemente el puente carretero más largo que tiene Bolivia, una obra que demuestra la importancia que tiene Santa Cruz. La política vial del Estado en favor de Santa Cruz contempla también la rehabilitación total de rutas. Es el caso de las carreteras entre Santa Cruz Abapó y Santa Cruz Trinidad. En el caso de la vía hacia Abapó, que conecta con la frontera argentina, el tramo entre Santa Cruz a la altura del kilómetro 13 y Abapó tiene una longitud de 129,23 kilómetros. Su rehabilitación demandará con un costo de más de 57 millones de dólares, financiado por el Estado Plurinacional, con crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. La empresa constructora es la Asociación Accidental Boliviana Tecnológica de Pavimento. Hay dos tipos de trabajo en esa zona, que son el recapeo, que les comentaba, que es un sello de fisuras, bacheo para poner una carpeta nueva, y el otro tipo de trabajo ya es el fresado de la carpeta, que es donde ya la carpeta ha cumplido su ciclo de vida, ya está bastante deteriorada, entonces vamos a reciclar. Es una máquina que comienza a triturar así por el cielo la carpeta, vamos a mezclar con la carpeta base y después se va a hacer una reconformación y vamos a poner una carpeta nueva encima, ¿no? ¿Estamos hablando de cuántos kilómetros? 126 kilómetros de trabajo. ¿En qué tiempo usted tiene previsto concluir todo? Tenemos planificado construirlo esto en 2 años y medio y luego se va a entrar una etapa de mantenimiento por estándares, ¿no? Que la misma empresa que está construyendo va a hacer el mantenimiento de todos los trabajos que se han ejecutado. Los frentes de trabajo están en Río Seco hasta Abapó y en Basilio, donde se realiza la reconformación e imprimación de berma y bacheo. Según datos de la ABC, 116 personas, entre ingenieros y obreros, trabajan en la reconstrucción de la ruta. La reconstrucción y mantenimiento de la carretera entre Santa Cruz y Trinidad, de 488,84 kilómetros de longitud, incluye la intervención en la capa de rodadura mediante la colocación de un nuevo concreto asfáltico con polímeros de acuerdo a las exigencias estructurales. También se tiene previsto realizar bacheo, sello asfáltico, fresado, escarifado o reciclado profundo. Intervención de las bermas, incorporando material granular adicional con desbroce de material vegetal y otras acciones de reparación necesarias. Por ahora, hay varios frentes a lo largo de la ruta donde brigadas de bacheo realizan la labor para que el tránsito sea más seguro. Se está haciendo el trabajo de bacheo, se está haciendo el trabajo de mantenimiento en el sector de los troncos. Lo mismo venimos haciendo en San Julián, San Ramón. Pese al desgaste y al deterioro continuo que presenta el tramo, es necesaria la intervención periódica, ¿no? Por ahora solo se puede hacer eso en esta vía, porque ya cumplió su ciclo de vida, ¿no? Es correcto. Este pavimento ya cumplió su ciclo, tiene una edad ya avanzada. El próximo año estamos interviniendo con el trabajo de rehabilitación y reconstrucción. Este tramo en su totalidad, desde Cuatro Cañadas hasta Ascensión de Guarayo, se va a iniciar los trabajos de rehabilitación. La reconstrucción de esa vía comenzará el próximo año y se tendrá un plazo de 1.800 días para concluirlo. El tramo vincula a las poblaciones de la Chiquitanía y la región este del departamento cruceño. Es parte de la red vial fundamental. Tuvo un costo de 79 millones de dólares financiados por el gobierno nacional y una contraparte de la gobernación de Santa Cruz. Con esta vía se está cada vez más cerca de pavimentar todo el circuito misional chiquitano.
Otra obra vial de magnitud es el Puente Vanegas, el más largo y moderno construido hasta ahora en Bolivia. Tiene una longitud de 1,5 kilómetros. La obra demandó una inversión de 50 millones de dólares y los beneficiarios directos son los productores del Norte Integrado de Santa Cruz y la Chiquitanía, pero también el transporte que viene del Beni hacia el interior del país. Actualmente se están haciendo algunas obras complementarias y el seguimiento respectivo. Este puente tiene 2 carriles de circulación, cada carril de 4 metros. Aparte de eso, tiene acera a cada lado para peatonales, ¿no?, para el tránsito de las personas. Tiene un barandado, digamos, que protege también todo esto, ambos lados. Y bordillos, digamos, para encauzar mejor la circulación del tránsito. Con este puente ya no se tiene que dar la vuelta por Puerto Paila, sino que puede pasar por acá. Actualmente todavía el tránsito no es tan, o sea, no hay mucho tránsito porque todos los transportistas todavía están adaptándose a la situación. Aparte, digamos que están haciendo algunas obras de mejoramiento que es ambos lados, que hay un estudio, digamos, en un estudio del tramo Okinawa Los Troncos, que pronto se va a concluir y se va a financiar, digamos, ya hay financiamiento, ya existe para la construcción de este tramo y tener todo ligado entre Okinawa y Los Troncos. Santa Cruz es uno de los departamentos más grandes del país y con una exigencia vial permanente. Las autoridades competentes le dan la prioridad que corresponde, porque el puntal económico del país así lo precisa.